¡Padre! Algún día, Frank. Algún día. Como sea, dudo que me hayas llamado solo para que vuelvas a perder el enfoque, ¿verdad? Cuidado lo que dices. Te llamé para algo más importante que ese estúpido juego. Robert. Tengo una tela para ti. Esta maldita perra estuvo trabajando tiempo para mí. Después de obtener toda esa información, se largó. Bueno, ¿y a mí qué? ¿Por qué me dices todo esto? Te quería proponer un maldito juego, ya que siempre me ganas en el póker, pero para tu desgracia nunca has podido superarme. Y ella es tu única oportunidad para poder lograrlo. Podrías estar detrás de las rejas si quisiera. Y tú bajo tierra. Esto es lo bonito de nuestra relación, Jim. Es por eso que te tengo esta jugosa apuesta. Si tú ganas, podrás ponerte las rejas a las personas más influyentes del medio, incluyéndome. Pero, si yo gano, quiero mi expediente limpio. Y además, la voy a matar y entregarte su dedo como recuerdo de cuando está perdida. Tú sabes que no puedo resistirme a una apuesta así jugosa. Tantas armas en la ciudad y tan poco cerebro. Ya veo que viene tu llamada. Sí, tengo un trabajo para ti. Y tú, amigo, estás justo en el lugar que necesito. No te preocupes, yo te paso la información. Excelente. Es linda. Sí. Si fueras una linda pelirroja que acaba de chingarse al pez más gordo de la nación, ¿a dónde irías? Seguro que no iría corriendo a casa de mi mamá. Yo no haría eso. Buenas noches, soy el agente Phil. ¿Usted es la señora Contreras? Buenas noches. Vengo a hacerle unas preguntas. ¿Pueden pasar? Siempre ha sido muy diligente. Buena palabra para decir abusiva, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo comunicación con ella? Hace 2 meses preguntó por su abuelo. Se escuchaba algo inquieto. ¿Inquieta por su abuelo? No lo sé. Nunca fue muy apegada a él. Creo que nada más lo utilizó para llamar la atención. ¿Se escuchaba nerviosa? Más extraña de lo habitual. Como una niña. Me recuerda cuando se ponía así de pequeña. Debió ser difícil tratar con una niña usted sola. Demasiado. En aquellos días, para tranquilizarla, la llevaba siempre al mirador. Siempre le gustó mucho ese lugar. Gran lugar para distraerse. Creo que nos estamos acercando a los objetivos. Manténganme informado. Si no encontramos nada, hemos perdido el tiempo. Ten fe, Jack.
sin tener que estudiar. ¡Phil!